Señor, abre mis labios. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia, que el sueño pesado aumentase, que suena el cielo. Tenemos en Sion una ciudad fuerte, el Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Thank you.
buscaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. He escuchado la cantos de victoria en la tierra de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Hoy voy y viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me abrirme las puertas de triunfo, gritaré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedad que desecharon los aquí ahora la tierra al curar. Es el Señor que lo ha hecho, ha sido humillado valiente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, bendito el que tiene nombre del Señor, los bendecidos desde la casa del Señor, el Señor es Dios, Él los ilumina. Ordenad una procesión con ramos, hasta los ángulos del altar. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las puertas que con nosotros está Dios. Aleluya. Sedientos todos, acudid por agua. Buscad al Señor y que nos hace encuentra. Aleluya. Tu nombre es santo y glorioso, hay gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que te ha dado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Mira, yo envío a mi mensajero para que prepare mi camino. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Thank you.
Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que, guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, ante la admiración del cielo y
Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Y recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, Danza de los Tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla, radicados aquí en el distrito, en la Ciudad de México, hermanos Lucero Zambrano y Ramírez, y también a Grupo Televisa le damos la bienvenida. Nos unimos a todos ustedes en este homenaje de amor que han venido a rendirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe y ponemos en sus manos maternales las necesidades de todos ustedes, de sus familias, de sus trabajos. Y en este segundo domingo de Adviento de preparación a la fiesta de la Navidad y el cuarto día del dosavario de preparación a la fiesta de Santa María de Guadalupe, preside esta Eucaristía el excelentísimo señor obispo Carlos Briceño Arch y un grupo de sacerdotes de la Orden de los Padres Agustinos Recoletos. Sea bienvenido, señor obispo, está en su casa y usted que es obispo auxiliar de esta Arquidiócesis de México en la segunda vicaría, ponemos en manos de nuestra Madre Santísima los trabajos pastorales de su vicaría y que bendiga a usted y a todos sus sacerdotes de esta vicaría episcopal. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos hermanos que han venido a compartir la mesa del Señor en la Eucaristía y a visitar a la Santísima Virgen María de Guadalupe. La celebración eucarística de hoy la ofrecemos por los peregrinos Danza de los Tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla, radicados en el DF, hermanos Lucero, Zambrano, Ramírez y al Grupo Televisa, también a los Agustinos Recoletos en sus 75 años de su llegada a México. Estamos en el cuarto día de la preparación de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que está aquí para escuchar, remediar y guiarnos hacia su Hijo Jesucristo. Ahora, en el camino de preparación a la Navidad, encendemos el segundo cirio de la corona de Adviento, mientras pedimos al Señor que venga a nosotros y al mundo entero. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, en el aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de tu presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz.
sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia a su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. El Señor, Rey de justicia y verdad. Florecerá en sus días la justicia y reinará paz, era tras era. Extiende su reino y de un extremo al otro de la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía
unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura: por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido,
pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Queridos hermanos, todos los seres humanos soñamos, y a veces soñamos o dormidos y a veces despiertos. Los sueños de la noche, cuando estamos dormidos, nos hablan del pasado, pero también hay otros sueños, los sueños del día, que nos hablan del futuro. En esos sueños tenemos que estar despiertos, y expresan los deseos más entrañables y los anhelos de nuestro espíritu. Cuando el ser humano sueña así, vislumbra lo que ha de venir, lo que tiene que venir al fin, ese reino de paz y justicia, y donde ha de triunfar la vida y el amor. Es entonces cuando está más despierto que nunca, pues el hombre vive de la esperanza más que de los recuerdos. Solo cuando espera y sueña lo humanamente imposible, se abre ante sus ojos un mundo de posibilidades y cobra fuerza para hacerlas madurar pacientemente. Isaías es uno de esos hombres benditos que sueñan de día. Es un profeta. Todos los profetas son unos soñadores empedernidos. También los poetas, esos poetas verdaderos, sueñan de día. Y qué pena da cuando los hombres no hacemos caso ni a los profetas y despreciamos el canto de los poetas. Es como si renunciáramos al futuro y vendiéramos el reino de Dios por un plato de lentejas y nos conformáramos con llenarnos solo de lo fugaz y efímero que nos ofrece el mundo. Isaías, hombre de Dios, profeta y poeta al mismo tiempo, sueña en lo que ha de venir: la reunión de todos los pueblos de la tierra, el cese de todas las guerras y contiendas, la paz entre los hombres. Presenta entre nosotros imágenes simbólicas. Los animales salvajes conviven con los animales domésticos. El lobo y el cordero serán vecinos. El niño meterá la mano en el agujero de la víbora y no le picará. Es una profecía que señala el fin de los tiempos, un retorno al paraíso perdido. Así vivía Adán. Lo que se nos promete es una nueva creación donde todo será armonía. El mundo a los ojos de Isaías aparece como un bosque quemado donde parece que desaparece la vida. Pero en él brota una pequeña e insignificante ramita que va a reverdecer todo ese bosque. Esa ramita va a resurgir de las cenizas porque va a derramar su espíritu sobre toda la creación para renovarla. Pero para que surja, tiene que haber un espacio en el ser humano que lo acoja, como el arca de la antigua alianza acogía las tablas de la ley. Esa arca de la nueva alianza que acoge al que trae el espíritu renovador es nuestra madre, la Virgen María.
Ella en su corazón va cogiendo esa presencia de Dios. Gracias a que María acogió al Salvador, primero en su corazón y después en su vientre, pudo hacer presente el regalo de Dios en nuestra vida. Ese Dios que viene a devolvernos esa armonía con la que fuimos creados. Ella, al invitarnos a través de San Juan Diego a construir una casa para el Señor en esta Basílica de Guadalupe, nos está invitando a cada uno de nosotros a que construyamos dentro de nosotros una morada para el Señor, convirtiéndonos como ella en arca de la nueva alianza. Por eso San Agustín decía: no quieras ir fuera de ti, entra dentro de ti y descubre a Dios en tu interior. Nosotros veneramos a la Virgen María. Venerar significa seguir su ejemplo, buscar su intercesión. Pero adoramos solo a Dios, que se hace presente en el interior de la Virgen María, en su vientre. San Juan Bautista nos señala dos actitudes que debemos de guardar en este tiempo de Adviento para que Dios viva dentro de nosotros y ser portador de Él a nuestros hermanos. Estas actitudes son los dos sitios donde ejerce su ministerio el precursor. El primero es el desierto. Para que Dios viva en mi interior, me tengo que vaciar de mí mismo y llenarme de Él. De ahí que en estos días previos a la Navidad se nos invita a potenciar esa oración con el Señor, darle espacios al Señor para que hable en mi interior y pueda descubrir su presencia. Por ello, es importante no dejarnos envolver por el torbellino de la superficialidad a lo que nos invita a veces la sociedad, que nos hace estar fuera de nosotros mismos. El mismo Jesús, al advertirle a los fariseos y saduceos, también nos amonesta a nosotros y nos dice: no porque tengas los sacramentos y vengas a la basílica en peregrinación, o seas obispo o sacerdote o religioso o laico, que ejerzas un servicio o vayas a misa cumpliendo con todos los ritos, ya estás salvado. Debes de trabajar día por tu conversión. Esto significa dejarnos interpelar por Cristo en nuestra vida. Esta invitación, queridos hermanos, nos compromete. Su venida es portadora de esperanza y salvación, pero también es juicio y discernimiento. Si se nos dice que nos bautizará con fuego y espíritu, es porque viene a cambiar algo, a quemar, a purificar, a transformar nuestras actitudes de hombres viejos y a formar en nosotros una criatura nueva transformada. El segundo sitio donde ejerció su ministerio San Juan Bautista fue en el río Jordán. No basta con encontrarnos con Cristo, hay que compartirlo con los demás. Si yo no comparto esa agua viva que el Señor derrama sobre mí en la oración, esa fuente de agua viva se acaba secando. Pero si la comparto, es capaz de dar vida y seguir multiplicándose más. Esta es la razón por la que el Papa Francisco nos motivó durante este año a vivir esa actitud de la misericordia, para dejar de ser autorreferenciales y vivir nuestra fe en el encuentro con el otro. Solamente el que comparte, el que da, genera vida. El que se cierra, encierra en sí mismo, se empobrece y se pierde. También Pablo invita a este crecimiento en la concordia y la paz y nos dice: les concede estar de acuerdo con ustedes, para que unánimes alaben a Dios. Acójanse mutuamente como Cristo los acogió. Debemos procurar que algo cambie en nosotros en este Adviento. Si conseguimos que haya más comprensión y armonía en nuestras familias o comunidades, si empezamos por nosotros mismos, se ve que hay y empezamos a vivir más la justicia en nuestras relaciones con los demás, dándole a cada uno, ¿verdad?, lo mejor de nosotros mismos. ¿Habrá valido la pena celebrar esta Navidad del 2016? Por eso comenta San Agustín:
A una presencia de Cristo más intensa en nosotros, solo es posible si se llega por una renovación radical de nuestro interior y de nuestra conducta exterior. Dentro de esta oración a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, como arca de la nueva alianza, portadora del Señor, y en este tiempo de Adviento que es, por antonomasia, el tiempo litúrgico en donde se nos invita a vivir la esperanza como virtud, como fuerza que Jesucristo provoca y crea en nosotros una esperanza alegre, llena de sorpresas, nos visitan peregrinos de diversas partes de la República y de diferentes partes de nuestra ciudad. Asisten a este dosavario y así vienen los grupos de danza de los tecuanes de Acatlán, de Osorio, de la Sierra de Puebla, la empresa de Televisa y también la familia de la Orden de Agustinos Recoletos que nos acompañan en esta Eucaristía para dar gracias a Dios por sus 75 años de la presencia en México. Vienen con el Padre General ofreciendo todas sus esperanzas y limitaciones. El señor Cardenal, en la misa del 31 de enero, en este año, agradeció a todos los religiosos toda la labor evangelizadora que han realizado en esta iglesia particular de México. Y el Papa Francisco, hace un mes, a los Agustinos Recoletos, en una reunión con ellos, les animó, ¿verdad?, a ser creadores de comunión. Les invito a todos los peregrinos, especialmente a este grupo danzante, a la empresa de Televisa y a toda la familia Agustino Recoleta, que agradezcamos a nuestra Madre de Guadalupe toda la memoria recogida en nuestra historia personal y comunitaria, que es símbolo de la presencia de Dios entre nosotros, y hacer presentes en sus vidas toda la labor evangelizadora y a proyectar un futuro, pero con esperanza, porque tenemos a Dios con nosotros. Sigamos anunciando el mensaje de esperanza y alegría desde esos confines de la tierra, desde esos medios de comunicación de Televisa, desde la riqueza y el carisma Agustino Recoleto que tanto bien hacen a la Iglesia, para que sepamos imitar a Santa María de Guadalupe, arca de la nueva alianza, y hacer como ella portadores de Dios y a saberlo llevar como María a los demás. Que así sea. Hagamos todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras peticiones al Señor, diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por el Papa Francisco, por los obispos,
en especial por el señor obispo Monseñor Carlos Briceño Arch, vicario episcopal de la segunda vicaría de esta arquidiócesis de México, por su presbiterio, para que Santa María de Guadalupe siga iluminando su ministerio en favor de los más pequeños y sencillos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestra patria, por nuestros hermanos mexicanos, para que en estas fiestas de Santa María de Guadalupe nuestra fe sea plena y nuestra alegría nos ayude en mostrar al mundo nuestros valores cristianos y guadalupanos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros hermanos migrantes que viven en la Unión Americana, para que la mirada maternal de Santa María de Guadalupe sea un consuelo a los duros momentos que viven. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos danza de tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla, y miembros radicados en la Ciudad de México y sus familias. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los integrantes del Grupo Televisa, directivos, administración, técnicos, artistas y sus familiares, para que continúen fomentando por medio de su trabajo los valores humanos y cristianos en el pueblo de México. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros difuntos, en especial Rosa Orozco, la de Win, Renato López, Manuel Ortega Berroeta y Rosa María Pérez Ferreiro, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Ven, Señor Jesús. Padre lleno de bondad y misericordia, escucha las súplicas que te presentamos y te pedimos, nos conceda celebrar con alegría las próximas fiestas en honor de Santa María de Guadalupe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en que nos apoyemos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención realizado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, con el obispo Carlos que preside esta Eucaristía, sus obispos, los obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ante tu imagen, Nuestra Señora de Guadalupe,
La familia Agustino Recoleta se reúne hoy para dar gracias al Padre de la Misericordia en el aniversario de la recolección. Son 428 años de una historia que recordamos con gratitud. Te damos gracias hoy también por los 75 años de la presencia de la Orden en México. Virgen de Guadalupe, permítenos que con humildad nos unamos a tu continua acción de gracias al Padre. Madre, pedimos tu ayuda y protección para toda la familia Agustino Recoleta en este tiempo de comunión, evangelización y revitalización. Deseamos ser creadores de comunión y por eso venimos ante ti, los Agustino Recoletos, las hermanas Agustina Recoletas Contemplativas, las religiosas misioneras Agustina Recoletas y otras congregaciones, los seglares que con su fraternidad desean compartir con nosotros carisma y misión, nuestras fraternidades Agustina Recoletas, los jóvenes Agustino Recoletos y todos los laicos de nuestros ministerios. Todos con confianza venimos ante ti. El Papa Francisco nos ha invitado a mantener con espíritu renovado el sueño de San Agustín, de vivir como hermanos con un solo corazón y una sola alma, de tal modo que refleje el ideal de los primeros cristianos y sea profecía viviente de comunión en este mundo nuestro, para que no haya división ni conflictos ni exclusión, sino que reine la concordia y se promueva el diálogo. Nos sentimos llamados a crear comunión en la oración, en la vida fraterna, en el estudio y en el ministerio de cada comunidad, en las familias y en la vida de cada día. Pero no nos resulta fácil. Somos conscientes de que si no cambiamos nosotros, de poco sirven los proyectos de reestructuración. ¿Cómo podemos superar nuestras rutinas, nuestras ambigüedades, nuestros miedos y el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así? ¿Cómo estar convencidos de que tenemos de partir del encuentro con Cristo, de convertirnos, de cambiar nuestras personas y nuestras estructuras para vivir y transmitir la alegría del Evangelio? Virgen de Guadalupe, tu tez morena, tu mirada, tu sonrisa, tu manto de estrellas, tu maternidad, nos llegan al corazón, nos inspiran paz y nos mueven a crear comunión, una comunión que es fraternidad y misión evangelizadora. Haz que también nosotros, como Juan Diego, oigamos en el fondo de nuestro corazón: ¿qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? Virgen de Guadalupe, en tus manos dejamos la orden entera, dejamos nuestro proyecto de vida y misión para los próximos 6 años. Que el Señor Jesús y la fuerza de su Espíritu nos muevan, guíen y acompañen siempre. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.